El 7033 es el que da más dinero, pero es la que tiene más porcentaje de errores. Aquí hay un equilibrio entre riesgo y error. Pero este setup de Onda 3, si lo combino con el setup de Onda B, es la hostia. ¿Vale? Y es la operativa que más realizo. Cuando lleguemos al setup de Onda B, veremos cómo lo combino. Los movimientos impulsivos se forman mediante 5 ondas de Elliott. La 1, la 3 y la 5 van en la dirección de la tendencia, y la 2 y la 4 son retrocesos de la misma. En una tendencia solo podemos ir en contra al final de la 3 y de la 5, pero de la 1 nunca, porque no sabemos cuándo va a acabar. ¿De qué va esto? Básicamente, tengo un impulso 1 identificado relevante. De hecho, no es ni un impulso 1 identificado, es un impulso 1. Un posible impulso 1. Y es un impulso con muchísima fuerza. ¿Cómo defino muchísima fuerza? Pues lo tenéis que ver vosotros. No puedo definiros qué es muchísima fuerza. Por ejemplo, puede ser una rotura de un canal con muchísima violencia. Según la verticalidad también. Una verticalidad, velas muy potentes, volumen relevante. No hay una norma que defina lo que es para mí un impulso uno potente. ¿Tienes alguna temporalidad de mayor fiabilidad? No. ¿No? Es que las temporalidades da igual. Bueno, o sea, no hay mayores fiabilidades en temporalidades distintas. Pero en una vela de un minuto la puedes pasar. O sea, el break-even lo subirías rapidísimo. Casi es que lo subo rapidísimo. No así con una de 15 o de media hora. Es que en un gráfico largo de diarios yo no hago nunca esta operación. Ah, ok. Tengo un disparo potente y me espero a entrar aquí. La mitad de las veces no voy a entrar, ¿eh? ¿No te la coge o por qué? No me la coge. Si no me la coge, no me la coge. No pasa nada. Me da igual. Porque como os dije ayer, para mí lo que más me preocupa es perder dinero. Quiero perder, cuando pierdo, que perderé, quiero perder lo mínimo posible. Por lo tanto, si no llega aquí, yo no entro en esa operación. Y no persigo jamás el precio. Porque si lo persigo, acabaré entrando aquí. No entraré aquí, ¿eh? Entraré por aquí. Y eso me da este stop. Y para mí esto es imposible de operar. Os pongo un ejemplo de una operativa que hice real el lunes, que me saltó el stop. Pero durante mucho rato la operación estuvo en positivo. Pero como yo controlé mi stop y enseguida lo puso, ¿vale? Os la enseño. ¿Y qué es para mí un movimiento violento? Esta es, ¿vale? Para mí esto es un movimiento brusco violento. Ha subido muy rápido y de golpe tengo una bajada muy, muy violenta. En cuanto veo esta bajada, yo voy dibujando mi Fibonacci. Es decir, cuando empieza la bajada, mi Fibonacci está pues aquí. Y conforme voy bajando, ¿vale? Y yo ya tengo la orden puesta, ¿eh? En el 38, en este caso es el 38, porque el Fibonacci está girado. ¿Vale? Que el momento sigue bajando, yo sigo bajando mi orden. Y la orden vas acompañando al 61.8, ¿no? Igual. Y la orden va acompañando siempre. Fijaros que no me saltó nunca. ¿Qué iba a buscar yo en esta operación? Hasta aquí. Este es mi tamaño de operación, pero mi stop inicialmente estaba aquí. ¿Vale? En esta lo bajé, el stop lo bajé enseguida aquí y siguió sin saltarme. Y te tiró en break-even, entonces. Me tiró en break-even. Ahí, en ese punto, ya no lo volviste a mover. Esa pico que había ahí. O sea, aquí, en este entré. Aquí la operación fue positiva. Aquí se giró y aquí me sacó. Para mí es, y está mal decirlo, es una apuesta. Una apuesta con un riesgo muy concreto. Por lo tanto, por eso no muevo jamás el stop a más de break-even. Si sale, sale de coña, ¿vale? Porque el tamaño de operación, esto es Nasdaq, que estamos hablando de... Aquí yo creo que le llevaba casi 400. ¿Con un contrato? No, varios contratos. Casi 400, estamos hablando de una operación de 1000 y pico euros, 1200, 1300 euros, con un riesgo de 0. Si sale bien es cojonuda, si sale mal es como si no lo hubiese hecho. Suscríbete a Canal Trader y podrás disfrutar de formación gratuita, masterclasses, consejos para invertir en bolsa, estrategias de trading y un reality show. Únete a una comunidad que no para de crecer. Únete al cambio. Suscríbete a Canal Trader.